Y buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a, bueno, pues la explicación de qué es este canal, qué vamos a hacer, qué vais a ver aquí. Bueno, pues lo primero que diré es que el 90% de los vídeos que están en este canal son de figuras de acción de 6 pulgadas y 7 pulgadas, ¿vale? Hablando, pues eso, de 15, 20 centímetros más o menos, que son todo lo que tenemos aquí: Marvel Legends, SH Figuarts, Marvel Select, bueno, un montón de marcas, Black Series, ya os digo, un montonazo. Luego también que vamos a tener aquí también piezas originales y bootleg, ¿vale? Tanto unas como otras, más o menos por igual. Bueno, a ver, en realidad hay más originales que bootleg, porque realmente bootleg, bueno, pues hay las que hay. Y yo intentaré traeros las más interesantes, las que mejor pinta tengan, y os las traeré para que tengáis una idea y si os convencen o no os convencen. También hay que pensar un poco en que la economía es la que es, y sobre todo en esta época, ¿no? También deciros que se llama multiversos porque tenemos muchos universos. Es decir, tenemos Dragon Ball, tenemos Marvel, tenemos DC, tenemos Star Wars y tenemos anime a cascoporro. Es decir, pueden haber series como, por ejemplo, aquí tengo a Garou de One Punch Man, luego tengo aquí a Dos Caballeros del Zodiaco. Bueno, luego habrá también un poquito de tiempo para los videojuegos. También hay algunas figuras chulas de videojuegos que os pueden cuadrar. Y en líneas generales hablaremos de estos temas. Más adelante puede que empecemos a hablar de cosas geeks, de series y demás. Pero de momento quiero centrarme solo en esto para que, bueno, pues que disfrutéis de el tema de la colección de estas figuras. Y nada, chicos, pues nada, lo demás está todo aquí debajo. Ya sabéis, tengo todos los vídeos, tengo todas las cosas aquí abajo. Todo lo que os interese lo podéis ver. Dar a like, suscribiros si no lo habéis hecho, ¿vale? Porque todas las semanas habrá entre 3 y 4 vídeos, 3 y 4 reviews de figuras de acción. Así que, ya sabéis, suscribiros y nos vemos en la siguiente review.